Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 307. El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Esta revolucionaria ley, creada para cambiar el modelo económico neoliberal e individualista, sirvió como soporte para recuperar la hacienda La Marqueseña, conformada por 8.490 hectáreas. Si nosotros tenemos 50 años aquí, como habitantes de aquí, no es posible que esos señores, como tienen plata y son dueños, dicen ellos que son dueños de este, los pidan amenazando. Nada más porque nosotros podamos trabajar, no es posible. Tenemos derecho a tener un pedazo de tierra y trabajar. Es más, la tierra es quien la trabaje. Si ellos tienen, yo llegué aquí en el 65 y lo mismo que vi en el 65, todavía lo veo igualito, porque nunca lo han puesto a producir. Y entonces ellos dicen que son, que es una finca productora. Eso es mentira. No tenemos a dónde trabajar. ¿Ah? Las tierras de estos señores las tienen todas acaparadas y no nos dejan trabajar. Nos amenazan con decir lo que nos van a bajar posar para arriba, no quieren nosotros que sembremos un maicito para arriba. Yo trabajé con ellos un año y por lo menos yo me retiré porque me pagaban muy poco. ¿Qué hacen esa gente con esa poca tierra? Nada. No hacen nada, pues esa tierra no hay ni una vaca por ahí para arriba, ni un chivo ahí. La carretera que nos la trancaron, La Marqueseña. La trancaron y ahorita no es, uno va a pasar por ahí, no puede pasar porque eso es, ahí dice, incluso dice un aviso, terminando este prohibido. El paso de personas no autorizadas, dice la visa. Y entonces uno lo ven por ahí, hasta un tiro se puede ganar, porque a según de ellos uno, mientras que esa carretera de nosotros, la vía principal de nuestro caserío. La problemática que nos presenta es con la salud, la educación, el agua. El agua es primordial allá. Allá no, estamos tomando agua de la represa, que eso está demasiado contaminado. Los niños la pasan enfermos, bueno, ahí. Todo el mundo está enfermo porque estamos tomando unas aguas contaminadas. Bueno, lo que tenemos más es problema porque vamos a sembrar una mata y no los dejan trabajar. Sí, los toman a seca, incluso han visto ranchos que le meten motosierra, les meten candela. Si no hace uno, pues ¿qué más va a hacer? Uno es, tú sabes que uno el que tiene plata, pues machuca uno al pobre, al campesino.